En Mishle, Perek, Café, Pasuk, Tetzain. Una cosa, un Pasuk muy famoso. Dvash Matzata Echol Dayeka. Pentisbaenu Vaha Keoto. ¿Qué pasó? Una persona está en el camino, o está en la casa, o está en cualquier lugar. ¿Y qué vio? ¿Qué encontró? Miel. Come. Miel es bueno. Come. Pero dayeka. ¿Qué es dayeka? En medida. Comer medida. No come mucho. Porque si usted va a comer mucho, ¿qué va a pasar? Pen. Tisbaenu, ¿qué tisbaenu? Se va a llenar mucho. Llenar mucho, va a Kioto. Va a necesitar vomitar. Ese dijo Shlomo HaMelech. ¿Qué es la intención de Shlomo HaMelech? ¿Qué quiere decir a nosotros? Dice a Midrash Tehilim en capítulo Kuf Yud Tet. En el Tzara Midrashim. Dijo, este es escrito en el Pasuk. Me oivai techakmeni mitzvotecha ki leolam hili. Cuando nosotros estudiamos Torah, leolam hili. ¿Qué es leolam hili? Lo dijo David HaMelech. Lo asakti bisfarim acherim el abba. Yo, ¿qué es el olam? Yo no estudio ninguna cosa. Solamente Torah. No hay otra. El olam es siempre este, Torah. No tengo en la cabeza ninguno otros ideas o información o cualquier cosa. También Shlomo HaMelech dijo, Asot Sfarim Arbe en Ketz. ¿Qué quiere decir? No es bueno de tener otros libros. Solamente libros de Torah. No mete. De no pensar. De no profundo. Y no mete con otros libros. De Omer. Dvash Matzata. ¿Qué es Dvash? ¿Qué es la cosa más dulce en el mundo? La miel. Miel. Y también Torah. Torah es dulce. Dvash matzata. Si usted estudia Torah, no siempre con ella, con Torah. Y no otra cosa. Si usted va a meter otra cosa, usted va a sacar la Torah. Omer, a Torah meshula lechavit merea dvash. Yo necesito una persona inteligente. Doctor Shiriti. Hay barril. Lleno, lleno de miel, hasta arriba. Y no hay gota más que puede meter. Si va a meter, ¿qué va a pasar? Puede derramar. Va a caer el miel. Una persona que hizo, imnitan la javit revit mai. Que una persona puso agua adentro de la barril, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Va a salir más de un revit. Y atzá que negda revit vash mitoha. Usted metió revit maim, agua. ¿Qué va a salir de otro lado? Revit miel. Así es. Si usted metió a su corazón, ¿qué metió? Torah, muy bueno. Pero si usted metió otra información, otros libros, otro noticias, otro... ¿No? Conocimientos, filosofías. Conocimientos, ideas. Información de cualquier tipo. Se sale de la Torah. Sale de la Torah. Metió kilo de información de basura. Medicina. ¿Qué va a salir? Tiro de información de Torah. Si hace su trabajo. Metió un cassette abajo. Si usted mete adentro del corazón, ¿no? ¿Qué metió? ¿Un kilo de noticias? ¿Qué va a salir?
¿Qué va a salir? Kilo de Torah. Kilo de Torah. Pero sí, no dice a Midrash. El Sejel no tiene límite. Puede entrar y entrar y entrar y entrar. No hay límite, Rab. ¿Discutes con Mishle? ¿Discutes con Mishle? No, él dice una palabra aquí que se puede hacerlo. No hay límite para la Torah, pero no. Para... él dice: Ichnasta dvarim betoch libcha, en el corazón, no en la cabeza. Usted dijo: de la cabeza no tiene límite. Primero, no es correcto. Segundo, en la cabeza no tiene límite, al corazón tiene límite. Si una persona tiene Torah con el corazón, así con emocionar y todos. ¿Qué pasa si meter otra cosa? Que te emocione. Si tiene emocionado otra cosa, va a desplazar. Saca de Torah. Claro. Hay unos personas que dicen, ¿qué tiene problema? Si yo le gusta mucho, mucho, ¿qué le gusta a usted, Josmeque? A mí, la verdad. No, la verdad, estudiate. Usted es bueno. Usted no es ejemplo. Seguro, ¿ves que no hablamos? Aval, si hablamos de una persona de la calle, ¿qué le gusta? Filosofía griega. Filosofía griega. ¿Dónde ahorita hay personas así? No, tiene otra cosa. Fútbol. Cuando entra el gol, ¿cómo dicen todos? Sí. Con emoción. Con pasión. Se saca emoción de Torah. No, según esto. Aval aquí es que otra cosa también estudia otros temas. Yo en el libro, yo trajo una cosa bonita de Teshuvah de Jajá Moshe Feinstein. Jajá Moshe Feinstein, una vez, tú no quieres decir el asunto, porque tengo motivo, ¿por qué no decirlo? Él escribió una halajá. Salieron contra él muchas personas en Nueva York. Sí. Y cartas, y hicieron mucho así, hicieron así, mucha manifestación contra él. Él contestó. La respuesta está así fuerte. Él dijo: a mí me gustó mucho, y yo sentí casi llorar de ustedes, tenía valor, valientes. Valentía. De valentía de reprochar a mí. Muy, 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 gustó mucho. Y más razón que ustedes pensaron, ustedes tienen ideas correctas. De Musar y Achamayim, ellos dijeron Musar y Achamayim. Cosa de Musar, que Moshe Feinstein está mal en la Musar, en la línea. Así ellos dijeron contra él. Él dijo, yo emocionado, yo me gustó mucho que ustedes dijeron. Pero yo tengo obligación de decir la verdad. ¿No? Ustedes están mal. Yo estudio toda mi información. Todo mi que tengo en la cabeza, solamente Torah. Nunca nos metió a mí a la cabeza otro libro. Entonces, si yo dice, yo... pienso que yo dice de mi idea, así es la moral, así es el camino, así es. Es la Torah, no tengo otra cosa en la cabeza. Pero hay algunas personas, yo sospecho de la idea de ustedes, ¿vino de dónde? De idea de goyim y personas no religiosas. De estar en los periódicos, de estar en el mundo. Por este motivo usted pensar de es feo. De no es feo, está correcto. El problema suyo es que usted tiene influencia de la cosa. Yo tengo en la cabeza, dijo Moshe Feinstein, solamente una cosa. ¿Qué es? Torah. Qué bonitas palabras. La verdad. Entonces vamos, tomamos lección para la vida. ¿Qué es? Si usted lee un libro de nuestro Torah, usted necesita paga. ¿Le paga precio? ¿Precio? Caro, porque usted saca cosas de Torah. Un libro de Hol, un libro de Torah afuera. Dos libros de Hol, Jajam
¿De doctor Shiriti? ¿Qué pasa? Dos libros de Torah afuera. Salió de usted. ¿Cómo lo hizo Rambam? De estudio, él hizo el sí. ¿Él pudo estudiar medicina? Sí. Es otra cosa. Yo dijo hasta ahorita está suficiente para respuesta. Pero no es asunto de nosotros, espera un poquito. No, yo no quería salir del tema. ¿Te dio? O sea, mi pregunta era, yo dijo, ¿quién es yo para hablar? Yo tengo vergüenza y pena de hablar. Es Midrash Tehilim. Pero yo no vio. No es. No. Lo matim. No es bueno, no casa, no coincide. No está la Mashal de la Pasuk, para mí no está igual. ¿Por qué? ¿Qué es escrito en la Mashal? Tiene barril de miel lleno, metió agua, salió el miel. Mal. El miel es Torah, el agua es libros de cualquier cosa. Meter agua, salir miel. Así es. Pero aquí en el pasuk escrito otra cosa. Dvash matzata echol dayecha, dayeka, pentis baenu vaqueoto. Es barril de miel. No escrito de usted. Come suficiente. Come la medida. Si usted la come más, ¿qué más? No agua. Miel. Miel más. Tisbaenu vaqueoto. Va. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Vomitar. Pero vomitar de miel. No es escrito vomitar agua. No, en palaga. ¿Qué es palaga? En palaga quiere decir que el dulce, cuando toma uno se mucho cansa dulce, el sabor. Ya no aguanta uno. Muy bueno, ¿de qué vomitar? Miel. ¿Qué come mucho? Agua. Come miel. Sí. Es escrito en el pasuk. No es escrito come agua. Sí, Matín. Si bien panim la Torah. En mi libro, yo escribí otra explicación. La Shlomo HaMelech quería decir, si usted vio miel, come con medida. Peso cuando puede. ¿Qué necesita? Si usted va a comer más la medida, ¿qué va a pasar? ¿Cómo dice antes? Vomita. Y así pasa con la Torah. Muy bueno. Yo sabes las palabras fuertes. Necesita pruebas. Está difícil. Pero está difícil. Todo el mundo va ahorita a atacar a mí. Pero yo, la verdad, decir, yo tengo miedo. Tengo vergüenza. Y tengo también pena. Pero la verdad es más para mí, más importante. La verdad más importante. ¿Qué quiere decir? Una persona que estudia Torah. No puede estudiar Torah sin límite, como quiere. También en Torah hay medidas. Hay frontera. Hay... No, diga palabra, no te español, ustedes. Barreras. Límites. Hay medida, hay peso. No puede usted exagerar. Ven en Torah. Si uno va a estudiar Torah más de la medida, más del peso, más que él, su capacidad, ¿qué va a pasar al final? Chas de Shalom, Pentis Baenu, va a que otro. Por eso usted nos dice, soldados, una hoja es una hoja y no más. Muy bueno, entendió usted. ¡Ay, le gusta a los padres! Ellos les gusta tomar los hijos, ver el hijo está bueno. No, estudia más. El niño estudia más, sabe mucho. Y todos dicen, ¿qué hijo genio tiene usted? ¿Qué hijo excelente? ¿Qué bonito su hijo? ¿Qué sabe mucho? ¿Ve todos qué? Aplausos. Aplausos a ellos. Pero los papás están alegres y contentos. A ver, ¿por cuánto tiempo? Dijo, escuché la semana anterior de Shlomo Levinstein, dijo
40 años anterior, eran muchos jóvenes de Sabiatos Ashas, en memoria casi. Entonces, Shulchan Aruch, Mishnayot y todos. Y después, ahorita, pasó a 40 años, ¿dónde están? ¿Dónde están? No escuchamos de ellos nada. ¿Qué pasó con ellos? ¿Salieron? ¿Dónde están? Se perdieron. Cuando más de la límite, más de la fuerza, más del peso, ¿qué pasa? Es así, pentis. Todo el mundo le gusta escuchar palabras así fuertes. Ellos no saben medidas. La gente le gusta. ¿Qué le gusta escuchar? Una drasha de que dice, necesito estudiar día y noche. No dormir, no comer, no nada. De seguir estudiar. ¿No escucharon ustedes drasha? No, Abrejim de Kolel no toma vaso de café. Solamente estudiar. Quiere hablar afuera de la Beit HaMidrash. Le gusta a todos. ¡Qué bonito! ¡Qué importante! Es bonito escuchar de otros. Una persona de habla de esta forma no sabe el pasuk de este mundo. Es que tiene que ser lejía teba. Medida. ¿Por qué midot? Midot es palabra medida. Con cabeza. Mucho más. Puede la persona caer. Primero yo trae prueba, dos pruebas, y después hablamos más. Uno, escrito en Rashi. Este cuando yo era joven, antes de casar, una vez todos los bajurim de la yeshiva, los askenazim, pidieron a mí decir una drasha. Yo dijo, no, mi forma no es suyo, no hay nada que hacer. Yo estaba otra persona. No, hace favor, queremos escuchar una palabra de usted. De drasha. Era más grande de que edad mío, mucho. Entonces Dios dijo, te voy a decir. Era una parasha. ¿Qué está escrito? Hizaher guabahar, guabekatzeu, de Har Sinai, ben ma, vanogea bekatzeu, mot yumat. Cuidado, no toca Monte de Sinai. Si uno va a tocar Monte de Sinai, ¿qué pasa? Va a morir. Le dijo, ¿qué es este? ¿Persona es loco? Usted ahorita está frente suya, Boreola. Está todos con nubes. Va a Rafael, Becolot, Ibrahim, todos está la vista, la panorama, la foto más bonito que era en la vida de todo el mundo. Se te ve todo el mundo de Sinai. Y Boreolam dijo, no toca el monte. ¿Qué loco va a tocar el monte? ¿Qué va a tocar el monte? ¿Qué es este? ¿Para qué necesita amenazar con muerte? Nadie lo va a tocar. Y lo tocaron. Un minuto. Doctor Schwitty, ¿por qué usted es nervioso? Tranquilo. Médico de corazón, está ser tranquilo. ¡Calma! ¿Najón? Pero soy Cohen y tú soy... Cohen es otra cosa. Ver. Rashi Bamidrash dice cosas que usted no va a creer. ¿Por qué va a tocar? Ellos van a ver Boreolam. Los nubes y todos. Me robta Abatam el Hashem. Va a querer subir. Como un imán. Van a querer acercarse. ¡Ver Boreolam! ¿No quiere acercarlo? ¿No quiere tocar cerca? ¿Subir un poquito? ופגל פה בורא עולם. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם. היום כאלה פגל בורא עולם. אלה סטקו לציאסמו. מרוב תאוותם אל השם, והתוקם. מות יומת. אונו פרסונה דקרה פגל פה בורא עולם. מות יומת. קרה סרקל בורא עולם. כקרה. אסמל? דוקטור שיטי, אסמל? כס בכל דה אסטל מונדו? Él quiere acercar ahí, va a morir. ¿Por qué morir? Es como la cabala sí. Práctica. A usted exagerar, no con límite, no sabe qué es frontera, no sabe qué es. ¿No? Límite. Esta persona merece muerte. Cada cosa tiene límite. Filo,
Cercar y deseo de volver. ברוב תאוותם אל השם ירצה לגוע בהר ולהתקרב, מוטימט. מה? עוד מינוטו, פרמרה יסקוצמה, סנמס קייס, דספז הקמינו. פולקה הוא סטנדר ויוסו? הוא סטנדר לוי. לוי, כהן, נתרם עושה פרובלמס. נדב ואביו. למה? נרביוסוס. לא התחלנו מרוב מה. משהו דומה. כל ה... אז תצאו, אסה, זו כאילו הדיסיר פרקוד, תן גם ידו דוקטור שיריטי. אבל זו מהדיסיר! ואל המדרש. נו אסמיו, הגמרה. גמרה לא אותו כוסה. דיסה, תנו רבנן. קואטרו פרסונס אתרארון על הפרדס. בן עזאי ובן זומב, אחר רבי עקיבא. בן עזאי הציץ דוקטור שיריטי, כפסוק עונל? בן עזאי, נו מוירטו. דיסה אמר שע, מתוך שהתדבקה נפשו בדבקות אמיתית, נפרדה נפשו מגופו. אל סבי על הוורדד, ואלמא דאל פגו קונבורא עולם, ורדד, אמיתית, סליו לאלמה ומוריו. עליו הכתוב אומר, יקר בעיני השם המוותה לחסידה. אני חשבתי שטוב רבי עקיבא, להידבק ולהישאר חי. הבנת? בן זומה כפסוך חכם סמקה, הציץ ונפגע. הוא אומר, קוסה מהרשה דיסה קוסה פוקיטו פוורטה. ועבדה צינור המהרשה ג'ונו ודיסיה. דיסה, אינו הרה קומפלטו אין טרנקילידד וקלמה. נאורות. אז אל קונדו ויו, נו פודיה, נו פודיה אגואנטר לסנדו, לקדושה, הרה עשי וקמביו לוקו. פוקה, לא הראה למדידה דאל. לא הראה למדידה דאל. אל אקס אחירו. סוברי מס. סוברי דוסיס. אומר הפסוק, ועליו נאמר, דיג על הפסוק דוקטור שיריטי, דבש מצאת אכול דייקה, פטיס בעינו והכה אותו. סוברי אל הפסוק. איזה פסוק סוברי כן? סוברי. סובראל, פורקה בן זומה. פורקה עושת תומה מס כעושת פועדה. עושת מס זה למדידה, פסוק כפסוק. אחר לגמרי, קיצץ באנטיות, צליו אפורה לגמרי, שמת לה ועקיבא יצא בשלום. זה לא דיסה דנו פועדה תומר מוצ'ו, סוג הפסידת. הגמרא דיסה דה ועקיבא תניה, כדה פסונה תנה... קורסון. דוקטור שיריטי, קוונטס המדידה דה קורסון דה פרסונה? פוניו, מה שומע? מה שומע? זה פוניו. רבי עקיבא תניה קורסון, הוא נוסע בקום הוא עושה פה דה קורה על קורסון כמו אסתי. נכתוב כפתחו של אולם, דה עקי עשתה אי הקורסון דה. הרגליו לא? לא עשתה הרגליו. אלא לקורסון דה אל, פועדה מטר מיל פרסונס. אין הקורסון דה כן, זה רבי עקיבא. אל תניה קפסיטת, פועדה. זה לא דיסה כנו אסר אסתה אנט, כי זו דיכו אנטס. פועדה אסר. אבל אסתה אס, רק שיהו סו קפסידן. סו? מדידה. אז קואדה זה סו מדידה. לאריזה. אוריתה, שוב את דארו סטדן הפרגונטה, איבאמוס ברה קונקציון קונה אסתה דרשה. כפסו. אסב דיכו, יקרבו ימי אבל אבי, נו, כבעשר? והרגה את אחי, זו כרם אתר יעקב. יעקב אבינו אקסחיו. יעקב מקרידו ירמנו? איסו קוסס כנו דלסר. פוקה? רובו לברכות, איקומפרו? לבחורה. איזה קקירה איזה פרסונה. תומה תדוס!
¿Qué necesita, Hamsmeke? Esperar poquito hasta papá morir. ¿Y qué se va a hacer? Va a quitar Jacob vino de este mundo. Mandó Elifaz para matarlo, aunque sea Yitzhak vino vivo. Mandó para matarlo. Verifka entendió, Yitzhak aceptó. De la palabra, Esav tiene palabra. Si dice va a matar, va a matar. No hay duda. ¿Qué es? No. ¿Qué pasó en este parashá de la semana de hoy? Parashá de Vayishlach. ¿Hamsmeke, qué pasó? ¿Mató? Vino, según la Torah, como está escrito, vino con 400 personas. Tiene fuerza, tiene dinero, tiene 400 personas. ¿Qué hizo? Después todo este que dijo antes de matar, matar, matar. ¿Y qué hizo ahorita? ¿Cuánto él llegó a Jacob? ¿Qué hizo? Vaya roce sablicrato. ¿Quién corrió para verlo el hermano? Esav. ¿Y qué hizo? Vayjabkeu. ¿Cómo dice Vayjabkeu? Por alzabarab. Vayshakeu. Y lo besó en el. Tú no entendí. En lugar de sacar pistola y matarlo, un cuchillo por lo menos, ¿qué hizo? Beso. ¿Dónde pasó todo lo que pasó? ¿Qué pasó con la mejora? ¿Qué pasó con la barajot? ¿Qué pasó con todos? ¿Y qué dijo en el final? Él dijo, todos este que tiene, contestó este mío. Dijo ya, Esav, no, deja todos para usted, no quiere ningún regalo. Así dijo a él. Y después dijo, vamos a acompañar a mí. Yo no entendí. ¿Qué pasó con todos? ¿Por qué cambió? ¿Hamsmeke? ¿Qué dice usted? ¿Y por qué hasta ahorita no? Antes estudió Torah, era estudiante de Torah. No tiene miedo. Ahorita de trabajo y todo, ¿tiene miedo? Tiene 400 personas con él. ¿Por qué cambió? ¿Por qué todos al revés? ¿Quién puede con la van, puede con Esav? No. Hay personas que pueden con la van. Pero la van no tiene 400 personas. Pero la van no era solo, pero la bebé ayudó. Con Esav, Esav seguro puede ganar. Y Jacob no dijo el mismo, yo voy a ir a Machaneh Hadikau, voy a Machaneh Shari Fleta, que tiene miedo, porque no hizo nada. ¿Quieres esperar hasta la net? Se provocó que haya compasión. No es porque Esav exageró. ¿Ma? Esav exageró en preguntarle al papá cosas y saber mucho Torah. Y exageró, exageró, ¿no? No, ahí no hay nada, no. Jacob tenía la Shekinah con él. Ah, ve hasta ahorita cuando era estudio Torah, no nada, no tenés nada. Pero trató de matarlo. ¿Ma? Trató de morderlo en el cuello y no se pudo. Este Midrash, por eso usted les dijo la chancha. No tiene que ver. Si usted con la Midrash es otra cosa. No tiene que ver que ya lo vio que ya rezó de pasar muchas pruebas y aún así siguió recto. Y eso lo contagió. Si usted tiene confianza en Esav, de ahorita cambió el contagio y por este motivo, no. No, tanto llenó la corazón de él que a matarlo, que después acabó, no, ya salió todo afuera. Es que realmente lo que tiene no era valioso para él. Se dio cuenta que él tenía, que él estaba bien. Esav estaba bien, tenía todo. Nadie lo va a matar. Todo lo que él creyó es que le quitó todo. Que iba a ser su héroe. Ah, ahorita vio de no sacó nada. No lo impresionó. Dijo su papá que iba a ser su héroe. Que iba a ser. Pero también tiene todo esa. Vamos a hacerlo. Tof. Más. Con todo lo que hizo, le dio regalo y todo eso, le provocó compasión esa. Sí. Quiero conectarlo con él. Vea. Mi pensamiento es así. De. Y Esav nunca no pensó de Bechorá y Barajot tiene valor mucho. Un minuto. En el momento, cuando él vio de Jacob, Hamsmeke, compró la Bechorá, él, el corazón de él no entendió nada. ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Qué es ese aire? Sí. Esto no es de teoría, no es nada. Sí, vale.
Si Jacob quiere mucho, casi seguro de darle. Hay algo ahí. Nada más. La Berajot. Yo de Itzhak Avinu da importancia a la Berajot. Y no entiendo qué es este. Itzhak Avinu quiere, Jacob robó, quiere. Seguro de es cosa de valor. También yo quiere. Ah, él robó. Yo voy a matarlo. Él compró a mí mismo a mi trampa. Yo voy a matarlo. Ahora todo será en teoría. No sabía el valor verdadero. No es verdad, teoría, todo teoría, no hay nada. Si Jesús quiere, seguro es bueno. Pero ahorita, cuando él vive con el Amazé, con mucha riqueza, con 400 personas y todos, uh-huh. Él vive en el momento. Badán que no vale nada. Está su ambiente. Esos Jacob y Isaac que pensaron de cosas de valer, no vale nada. Yo estoy en la cocina, el Amazé, ¿dónde está? Su ambiente. ¿Qué quiere esta cosa? Esta cosa aire. Espiritual de aire, para él no es nada. Así que Jesús quiere. Ahorita yo sé la verdad, donde yo estoy. Está bien, vivo bien, en el Amazé. ¿Qué importa? Todo espiritual de quién? De Jacob. De Jacob. Jacob vive, ¿dónde? En sueños. No es para mí. Pues ¿por qué salió con 400 hombres? Para matarlo. No, no, en la Torah no es escrito, ni en la Ashtiva que usa Torah. ¿Lo que tú ves, hermano? No, porque cuando... ¡Ver! ¡Yo va a leer usted! Cuando salieron los 400, no. Dice que regresó y tuvo miedo. No, ze rak sipurim. Es el Midrashim. No, ze, no, ze, no, ze, ze malach. No, Torah, bo nikra la Torah. En mi baya, bo nikra oto. Vayishlach hakol. הנה, וישובו המלאכים, באנו אל אחיך לסב, גם על הקלטה, לא אמרתי שימו, לא כתוב למה. יעקב, יעקב בטח, יעקב סיגורא תינא מיידו. ובשביל מה, יעקב תינא מיידו, אל סביה דאנטס. יעקב נופד עם הכינה, די פרסונה כמו הסב, די אורית הפרה מפורטה נדה ספיריטואל. אל נופד עם הכינה, די כי פרולמה דה אודיו. El que verá ahorita, no ver el futuro. No, yo dice, persona de no ver el futuro es esa. El ver solamente que está alrededor de él de ahorita es esa. No, amigo de esa, esa mismo. Esa persona. Vamos, regresa a la miel. No, ¿qué conexión tiene con la miel? Esta persona es que hace presión alto. A ellos, a los hijos, a los alumnos. Ellos no ven el futuro. Ellos esab dulce. Aval esab. Hem esab dulce. Porque cosa buena. Aval es igual. Ver solamente de ahorita. Presión alto. A él mismo. Al hijo. A todos. ¿Qué pasa con esa persona? No ve el futuro. ¿El futuro qué va a pasar? Todos caen. Uno de no ver cosas de estar más, que no verlo en los ojos, esta persona es esa. ¿Te dieron más o menos? Este necesita escuchar bien. Estudiamos hoy dos cosas muy importantes. Estudiar otra cosa que no tiene que ver con Torah, saca kilo de otra cosa, de noticia, información, que saca kilo de Torah. Este uno. El segundo que estudiamos. Persona necesita saber de el límite. Un que sea miel, ¿cuánto necesita comer miel? Su límite. Su límite. Su medida. No come más de su medida de su capacidad de comer miel. Una persona que tomó dos de estos consejos va a ganar mucho en la vida. Eso, claro.